Presidenta, diputado secretario, diputado vicepresidente, yo agradezco, a diferencia de otros compañeros, el que se haya logrado cumplir con un proceso legislativo de dictaminar un acuerdo o una iniciativa, polémica o no polémica, pero que las comisiones unidas le dieron la oportunidad de que el Pleno pudiera llegar a discutir este tipo de acciones. Pongo el ejemplo, para que no nos demos golpes de pecho, de lo que pasó con la iniciativa de la reelección, que por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política limitaron las facultades de los compañeros diputados que pudieran estar a favor o en contra, pero que por un acuerdo y que obligó a la Comisión a dictaminar de acuerdo a lo que marcaba la Junta de Gobierno, limitó a los compañeros diputados de que discutieran un tema que pudiera ser polémico o pudiera no serlo, pero que violentó todo procedimiento legislativo. Hoy venimos a hablar de que no pudieron estar presentes los miembros de las comisiones, cuando yo, sin ser miembro, sabía perfectamente a qué hora estaban sesionando, cuando estaban muchos de ellos dentro del recinto legislativo, a 50 metros de la sala de comisiones, y que por un capricho o por querer usarlo como argumento justificativo no acudieron a la sesión, hacer valer su derecho como diputados, miembros de las comisiones. Y hoy venimos al Pleno a decir que pues simplemente porque no nos invitaron, no cumplimos con el trabajo que nos compete como diputados. Posterior a ello, y ahí es a donde yo voy, que la iniciativa en comento tampoco se puede generalizar, porque dentro del mismo bloque había compañeros diputados que estaban a favor o que estaban en contra. No quiere decir eso, y que si hoy no se sube al Pleno, fue porque el bloque mayoritario así lo decidió, de que consideraron que era un tema que tenía que ser discutido y que se tenía que realizar de acuerdo a lo que mejor le pudiera corresponder al Estado de Quintana Roo. Yo sí, diputada presidenta, le reconozco el trabajo de asumir la responsabilidad y de tocar los temas polémicos, no querer salirse por la tangente por simplemente evitar que la critiquen o que vayan a hablar como una diputada que no cumplió con su trabajo. Al contrario, el trabajar en las comisiones y subirlo al Pleno permite que los demás diputados puedan tomar la determinación de acuerdo a los argumentos que se presenten. Así que creo que, como siempre, esta legislatura trabajó apegada a la legalidad, antepuso muchos de los temas trascendentales que, si nos metemos más a fondo, pudiéramos saber quién era la mano que mece la cuna y quiénes eran los principales operadores de esta iniciativa, pero no se trata de eso. Se trata de hacer que el Congreso sea un Congreso en el que se debatan todas y cada una de las iniciativas y que la mayoría, como así lo ha determinado esa legislatura y que el pueblo fue la que lo escogió, tome las mejores determinaciones. Es cuanto, diputada presidenta.